Hola a todos, en esta ocasión voy a estar teniendo un gorrito Tobueno que tengo desde hace 2 años, bueno, más de 2 años, porque bueno, estamos en fechas navideñas y quiero al menos mostrarles aquí en mi canal un poco de mi espíritu santo. Amén. En esta ocasión vamos a estar reaccionando a un pup que no es de Navidad y ni siquiera sé por qué lo estoy reaccionando en estas fechas, porque no tiene nada que ver con la Navidad. Bueno, creo que no tiene nada que ver con la Navidad, pero bueno, se titula YTPH, los tres cerditos y el lobo precoz, dos puntos C, entre paréntesis, remake, hecho por el mismísimo Adam Blaze, este pooper que ha triunfado este año y que yo lo considero el pooper del año. De hecho, ya su poop más popular tiene más de 3 millones, casi 4 millones de visitas. Increíble, ¿no? Fue subido el 13 de diciembre de 2020, o sea, este mes de Navidad, y tiene ya más de 139 mil visitas. O sea, ahora este es como Illuminatus. Cada vez que sube un poop, llega a más de 100 mil visitas. ¡Wow! Así que le está echando muchas ganas a Adam Blaze, la verdad. O sea, cada vez va más progresando, supongo. Un saludo, por cierto, a Adam Blaze, si está mirando esto, que ojalá y sí. De hecho, siempre anda comentando ahí buena ración, men, XD. O sea, no, como que no tiene nada más que decir más que buena ración. Pero en fin, un saludo a Adam Blaze. Oh, aún así, agradezco tus comentarios. Por cierto, Adam Blaze había dicho que va a sacar otro pup el 25 de diciembre. Lo dijo por su pestaña de comunidad. Así que tal vez lo reaccione, pero una semana después, ya que a Adam Blaze no le gusta que reaccionen a sus pups el día que salen o los primeros días en los que sale. Yo creo que porque piensa igual que yo, de que la gente se lucra de la fama de esos pups para tener visitas y suscriptores, ¿verdad? Pero bueno, de todas formas, no sé si vaya a traer esa reacción, igual y sí, pero después que pase una semana, ¿no? Así que nada, sin nada más que decir, ahora sí, comencemos. El problema de tener este gorro es que con el gorro y los auriculares me aprieta mucho la cabeza y las orejas, sobre todo las orejas, la verdad. Ay, Dios. Me siento algo incómodo, pero igual lo hago por ustedes, ¿ok? Además, como dije, quiero mostrarles algo de mi Espíritu Santo, amén. Así que vamos a reaccionar a este pup que no tiene nada que ver con la Navidad. Sé que lo que estoy diciendo no tiene sentido, pero bueno, comencemos. YTPH, los tres cerditos y el lobo precoz 2.C, entre paréntesis, remake de Adam Blaze. Parodia para más tres, en lugar de poner su introducción de siempre, ¿no? Pero bueno, comencemos. Espero se escuche bien. 2 minutos 19. Algo cortito, pero bueno. La puta madre, puta madre, puta madre, estoy diciendo de puta madre. Yo voy a destruir a tu hermana como LOL. veis. De baja el seis feliz tocando mi flautín. Vale. Se anda trabándolo. Yo no tiene tiempo de... Yo y explota. A ver. Yo no tiene tiempo de Chale. jugar, de cantar, de jugar. Solo What? sabe trabajar. Chucha, me mira. Olvidé que Adam Blaze hace sus poops muy locos, ¿eh? Pero este como que no va tan loco, ¿ok? O sea, al menos puedo estar comentando. ¡Hijo de tu puta madre! Yeah, perdonen. Kamehameha. Mi pene te hundiré. ¡Lobo! Asoma. Tengo Y miedo. sigue. Continuará. Soplaré y tu casa. ¿Y por qué no soplas? ¡Muere, puta! Conozco ese bueno, esa canción de fondo. La del rostro de fondo. Será mejor que me marche. Y se va. ¿Qué se supone que está haciendo? A ver, no lo capté. No sé. ¿Qué cojones? Lo siento, pero no sé. ¿Qué están diciendo? Por favor, abrid y no me dejéis aquí. ¡Ya he hecho un... Derribada también. ¡Ah, mi
bola, huevón. Beso. Ouch. Miren eso. ¡Ah, mi bola! ¡Ah! Besos, dije que pasarían si esa hasta lo sentí, aparecía. Sobre el ladrillo resistiría. Ahora al menos a salvo estáis. XD. Buena música. Este 27 de diciembre subiremos. Ah, yo creí que era el 25. Yo pensé que había dicho el 25. Bueno, será el 27, chicos. Dentro de 4 días en mi caso. Lo estoy grabando el 23. Sígueme, sígueme, adolescentes. Síguenme, adolescentes, dice. Bueno, yo soy adolescente, así que sí, te sigo, caray. Pero bueno, wow, se pasó algo rápido, la verdad es que no estuve pausando tanto, la verdad, estaba más bien, pues, bueno, estaba más retrocediendo que pausando, ¿no? Entonces, bueno, las dos cosas. En fin, mucha gente me odia por hacer eso, pero pues, ni modo, que me odien, es lo que hay. Pues nada, chicos, esta ha sido la reacción a Alegría TPH de Adam Blaze, Los Tres Cerditos y El Lobo Precoz 2.0, entre paréntesis remake, no sé por qué estoy diciendo eso, pero bueno, da igual. Bueno, pues si comparamos este pup con otros de Adam Blaze, como por ejemplo los de Up, pues la verdad es que este pup, pues fue más o menos, ok, en mi opinión, la verdad, o sea, no me causó tanta gracia. Bueno, una que otra parte sí miraron, ok, y una que otra parte tampoco no captaba muy bien lo que estaba haciendo el personaje. Pero bueno, igual de todas formas me causó gracia, que es lo que importa, y me entretuvo, que también es lo que importa. Pero como digo, si lo comparamos con otros pups, pues los anteriores son mejores que este, obviamente. Aparte porque duró 2 minutazos, entonces se pasó algo rápido. Pero bueno, es lo que hay, cada uno hace su pup como quiera, ¿no? Además, como vieron, este pup tampoco no fue tan loco como los anteriores, como es normalmente los pups de Adam Blaze, pero bueno, como digo, es lo que hay. ¿Qué podemos hacer? Aún así les dejo este pup abajo en la descripción para que le dejen un like y se suscriban a Adam Blaze si en grado caso no lo están, porque bueno, no me cansaré de decirlo que Adam Blaze ha crecido mucho este año y lo felicito por eso. Bravo. Bien ahí, Adam Blaze. Si en grado caso les gustó mi reacción, agradecería mucho si le dan su like para que haga más, compartan con sus amigos si les gusta este tipo de videos, comenten qué les pareció, si quieren recomendarme algún pup o video en los comentarios lo pueden hacer, pero no abusen, y suscríbanse a mi canal para más contenido. Como bien él dijo al final del pup, va a sacar otro en el 27. Yo pensé que lo iba a sacar el 25, sinceramente, pero bueno, lo va a sacar el 27. Me imagino que va a ser navideño. De hecho, ya ni recuerdo si dijo que iba a ser navideño, pero bueno, el caso es que va a sacar un nuevo YTPH el 27 y yo con gusto lo reaccionaré una semana después, es decir, para el 2021 ya lo tendría que haber reaccionado. Obviamente tengo pendiente sacar mis preguntas y respuestas primero antes que subir alguna reacción en 2021. Así que nada, sin nada más que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima, que será cualquier otra cosa o lo mismo. Cuídense y bueno, voy a seguir sacando más reacciones, así que no diré por el momento Feliz Navidad, pero de todas formas, si en grado caso no puedo subir nada, Feliz Navidad y Año Nuevo.